hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Hola, esto es Distrito Nando y por fin vamos a desbloquear la espada del Olimpo aquí en el God of War Ascension Online. Bien amigos, para poder desbloquearla, pues primeramente hay que ser afín al dios Zeus, por supuesto, para poder conseguir la espada del Olimpo y llegar al nivel 40, una cosa bastante tediosa de hacer, ya que hay que echar muchísimas partidas, amigos. Así que por fin estamos al nivel 40, lo que nos permitirá ascender al personaje y conseguir 4 vales ascensión para conseguir o armas olímpicas o armaduras divinas. Bien, amigos, pues lo primero que habría que hacer es... Vamos a ver, ir a campeón, ir a Zeus y ascensión de héroe. Bien, amigo, ascender, reinicia tu nivel de experiencia y las armas, armaduras y habilidades dependientes de la lealtad hacia Zeus en este caso. Así que bien, amigos, le vamos a dar a cuadrado ascensión de héroe. Como podéis ver aquí, esperad que me aparto ahí un momento para que lo podáis ver ahí. Ascensión de héroe, ya lo podéis ver. Y bien, amigos, pues... vamos a ascenderlo, amigos, y a conseguir esos 4 vales ascension para poder conseguir esas cosas. Aquí en este caso va a ser la espada del Olimpo. Bien, amigos, ascendemos y reiniciamos. Ascender, reinicia tu nivel de experiencia con este dios. Perderás las armas y armaduras dependientes de la lealtad. A medida que asciendes, habrá disponibles recompensas dependientes de la lealtad. ¿Seguro que quieres ascender? Sí, por favor. Bien, mirad ya cómo se nos ha cambiado eso y el escudo. Y volvemos a estar en el nivel 1. Pero ahora pues podremos ir aquí a las armas, buscar la espada. Y pues vamos a ir a buscar, por supuesto, la espada del Olimpo, amigos. Aquí está, 3 vales ascension. Tenemos 4, mirad qué bonita que es, amigos. Sí, la espada del Olimpo, la espada que acabó con la gran guerra entre titanes y dioses. Bien, vamos a desbloquearla, amigos. Confirmas compra 3 vales ascension, sí, por favor. Y bien, aquí la tenemos, miradla en el nivel 1. Ya sabéis, aquí las armas solo suben hasta nivel 3, lo que nos irá subiendo un punto a cada una de esas estadísticas. Y le tendremos con más 8% más de fuerza, 12% de magia y 3% de armadura. Muy bien, amigos. Que la que yo estaba usando ahora mismo era la hoja de Zeus, que ahora ya está bloqueada porque ya hemos vuelto a comenzar y estará en el nivel 9. Pero esta ya la podemos tener perfectamente, así que nos la ponemos, por supuesto. Mirad qué bonita, así que bien queda con mi héroe, amigos. Así que bien, ahora podremos pues mirar sus habilidades. Vamos a ver qué habilidades tiene. Inspeccionar. Y bien, ahí nos sale... forjada de cielo y tierra y bendecida con magia olímpica. Esta espada desterró a los titanes a lo más profundo del Tártaro y puso fin a la gran guerra. Vale, tendríamos esas habilidades que sería lamento de Esparta, ataque con onda expansiva que lanza una explosión radial y juicio divino. Hinca la espada en tierra y produce un tornado que absorbe a los rivales. Bien, amigos, vamos a irla probando, a ver. Vamos a poner en la fase de entrenamiento para que podamos ver bien de que cómo se usa este arma. Bien, amigos, entraremos aquí en entrenamiento para ver un poco las habilidades de la espada. Ir al Olimpo a entrenar, sí, para que podamos ver bien esas habilidades, amigos. La verdad es que cuesta muchísimo subir nivel. Desde aquí les doy muchísimas gracias a Fabián y a Warner, que son los que me han ayudado a poder subir el héroe hasta nivel 40, ya que es bastante difícil. Mirad, amigos, qué genial se ve la espada. Brutal, amigos, brutal. Y podemos ver sus habilidades, a ver si nos deja usarla aquí. El tornado. Eso hará que atraiga a los enemigos. Y también tendríamos esta, que
esas también. Las hemos visto en God of War cómo las usaba Zeus, ¿no? Para acabar la batalla de Rodas. Y también contra los titanes usó esas. Así que bien, amigos, vamos a entrar aquí en el en un pequeño combate para que podamos ver todo lo que nos trae el arma. Sí, mirad, ahí está, perfecto. Así que vamos a empezar usándola, a ver. La verdad es que es bastante, bastante heavy el arma, como podéis ver aquí. O habría ya que conseguir recarguitas. Estamos teniendo pues habilidades de Zeus. Tengo que volver a conseguir más, subirle otra vez de nivel. Pero la espada del Olimpo pues es un gran aliciente, amigos. Brutal. Genialísimo, amigos. Muchísimo tiempo esperando. Ahora puedes abandonar el Olimpo, guerrero. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que es bastante genial, amigos. Y la verdad es que se sale. Está muy guapo. ¿Quieres seguir? Sí. Se sale otra más, por supuesto. ¿Veis? Le podemos atraer ahí. Tenemos también que eso, ir subiendo el arma. Incluso cambiar algunas armaduras y cosas así para que no sea mejor el héroe. Vamos con el chazo. Muy heavy, amigos. ¿Qué os parece? La verdad es que es la espada que acabó con la gran guerra. Como no, amigos, es muy heavy, muy genial. Tengo que mirarla bien porque puedo comprarme también algo, una armadura. Tanto también una armadura divina, que no sé cuál me cogeré, la de pies o de cabeza, pero eso ya lo miraré yo más tranquilamente viendo todas las estadísticas para poder elegir bien, amigos. ¿Quieres irte mortal? Sí. Así que nada, amigos, era para enseñaros la espada del Olimpo. Tenía muchas ganas de conseguirla, por fin la tengo y ahora pues la podré usar en las partidas online. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo enseñándoos esta genial espada, viendo sus geniales habilidades. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Cámara de la llama. Lance de honor. Ronda 5. Va a luchar. Noqueo. Ronda 6. Va a luchar. Has demostrado tu valía ante los ojos del Olimpo.